Ja som de tornada i us volem presentar a Caroline Fabian, que és una jove cuinera, es dedica a fer de chef a domicili i avui cuinarà per nosaltres una de les seves exquisideses. Cornets de pasta filo, farcits de tàrtar de llampuga i guacamole, tota una combinació de gustos i textures. Hola, soy Carolina Fabián. Hoy estamos aquí en la finca Es Veger de Esporles, donde se hace mi aceite de oliva favorito en Mallorca. Os preparo un plato que va muy bien con este aceite, que es el tartar de llampuga con guacamole. Cornet de tartar de llampuga. Ingredients per a 4 persones. Una llampuga d'un quilo, una llima, 3 cullerades d'oli d'oliva, 6 tomàtigues cherry, una escalunya, cibulet, sal, pebre i pebres de la vera. Per fer el guacamole, un albocat, una llima, una escalunya, sal, pebre, 2 cullerades d'oli d'oliva i 3 xilis secs. Per al cornet, pasta filo i oli de fregir. Primero preparamos el guacamole. Cortamos el aguacate por la mitad y sacamos todo en un bol. Luego trituramos el aguacate con un tenedor. Dejamos el hueso del aguacate dentro de la masa porque así no se oxide el aguacate, si no se pone marrón. Ahora añadimos el aceite, más o menos una cuchara, y un poco de ralladura de lima, y añadimos también un poco de zumo de lima. Ahora usamos el mortero para picar unos chiles secos. Ahora añadimos un poquito de chili al guacamole, flor de sal y pimienta. Cortamos una shallota en trozos muy finos. Añadimos la shallota al guacamole y mezclamos todo. Ahora está hecho el guacamole. Lo guardamos para después y empezamos con preparar el pescado para el tartar. Cortamos ahora la espina dorsal. Ahora estoy fileteando la llampuga. La llampuga es un pescado azul que tiene temporada en octubre, septiembre ya. Si uno quiere hacer un tartar, hay que saber que el pescado crudo siempre tiene que ser congelado para mínimo 24 horas antes del consumo, por el tema del anisaki, que es un gusano que solamente se muere cuando está congelado. Ahora quitamos la piel del pescado. Para quitar la piel hay un truco, que es cogerla con un trapo y mover no el cuchillo, pero la piel. Ahora quito las espinas y esta grasa. Cuando el pescado está totalmente limpio, corto el filete en trozos muy finos.
Ahora ponemos el pescado cortado en un bol. Añadimos aceite. Pimienta y un poquito de pimentón de la Vera, que es un pimentón ahumado. Cortamos unos tomates de cherry. Para cortar los tomates siempre uso un cuchillo de pan, que es más fácil. Cortamos una salsa muy fina y un poco de cebollino. Y añadimos todo al tartar. El último toque, antes de mezclar todo, ralladura de la lima. Y ahora mezclamos todo. Ahora relleno los cucuruchos con una cucharita de guacamole primero. Los cucuruchos están hechos de una pasta que se llama pasta filo, que es muy fina y con ayuda de este molde. Vale, y ahora rellenamos con nuestro tartar. Se puede también rellenar con otras cosas, con un tartar de ternera, un curry de pollo, por ejemplo. A mí me gustó mucho la combinación del guacamole con el tartar de yampuga, y además ahora es la temporada. Y es una manera de servir la yampuga y sorprender a los invitados. Para decorarlo, corto unos brotes de shiso y ya está. Listo. Están listos los cucuruchos. ¿Habéis visto cómo se hace y lo fácil que es? Espero que os animéis de hacerlo en casa y que os gusten.